Saludos amigos fanáticos y bienvenidos a este otro segmento Te Conoce a los Tuyos. Y hoy vamos a estar conversando con la propietaria del Skull Stable, que es un establo bastante nuevo, Iris Dones. Ajá. Bienvenida, Iris. Gracias. Gracias a ti por venir con nosotros. Estamos con Iris y con Ginny. Importante que andamos con... ¿Qué rol tiene Ginny? Ginny es la que está en todo momento conmigo y pues me protege. Qué bien. Eso es lo que se le conoce como un service dog. Ella es service dog. O sea, ella te acompaña donde sea. Donde sea. A supermercado, a donde quiera que yo vaya. ¿Y en la pista también? Cine, a todos lados. ¿Al cine también? Sí, ella puede ir a todos lados. Qué bien. Puede viajar conmigo, en la falda, a todos lados. ¿Y en médico? ¿También? Sí, ella puede entrar a los hospitales. ¿Y se porta bien como ahora? Así mismo. A menos que encuentre que haya una amenaza. Claro, que en este caso evidentemente no hay ninguna. En la pista también ella sube y ve los caballos y todo. Sí, ella no tiene ninguna animosidad con los caballos, pero si ella ve que muchos ya la conocen, si ella ve que alguien pues se me acerca o extiende su mano, pues ella lo ve como una amenaza. Ah, qué bien. Y entonces pues ahí lo que hace pues le ladra fuerte como que para mantener distancia y luego si sigue es como que para paralizar a la persona y luego si ve que entonces sigue en cuestión de amenazante, pues ahí ella toma cartas más fuertes. Puede tomar cartas más fuertes, aunque parece dócil, pero puede que se no lo trae, sea. Ginny. No, sí. Que respeten a Ginny. Mira, Iri, a mí me de verdad que quería conversar contigo porque me intriga mucho la historia del Skull Stable, que es un establo, por lo menos para mí. Esta es la primera vez que ustedes tienen caballo, el Skull Stable. Sí, es la primera vez que nosotros tenemos caballo. ¿Y ese nombre de Skull? Pues mira, el nombre aparece porque nosotros, por lo general, mi esposo y yo, siempre estamos vestidos con cosas que tengan que ver con carabela. Okay. Es como nuestro estilo. Y entonces, pues, él me dice que teníamos que buscar un nombre, teníamos que buscar algo que nos definiera a nosotros. Y pues en eso yo le dije que nosotros siempre estamos con cosas de carabela, que ese era el símbolo que íbamos a utilizar. Y el nombre, pues porque, pues, con carabela. Claro. Y entonces estábamos buscando si lo hacíamos en español o en inglés y decidimos que en inglés era más impactante. No, y el color también está... Eso fue otra cosa de la que pues queríamos hacer algo diferente a lo que vimos, que habíamos verificado aquí en el hipódromo y veíamos que todo el mundo era con letras, con colores más suavecitos. Claro. Y pues quisimos hacer algo bien drástico, chocante y diferente. Ok. Sí. ¿Y de dónde, o sea, cómo es...? Porque supongo que son hípicos antes de entrar a esto, ¿cómo? Sí, mi esposo era jugador. Y en el caso mío, pues mi papá era... ¿Jugador de caballo? Ajá, él jugaba a caballo, sí. Okay. Y en el caso mío, mi papá era jockey. Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo que hace poco, hace como un mes o algo así, debutó un potro que se llama Juan Dones. Juan Dones, sí. O sea, mucha gente nos dijo, no, es que es el papá de ella, era jockey. ¿Y llegó a montar aquí en Puerto Rico? Mi papá montaba, pero en la 65. Para la década de los 60, por allá, sí. Okay. Para el comandante. Él era de esa época y en Miami. Y el apellido, ¿verdad? Porque no es un apellido bastante común, Dones. ¿Es de Puerto Rico? Sí, lo que pasa es que el apellido es una sola familia. Mm. Y entonces hay muchos, pero inclusive en la carrera de Juan Dones, una de las personas se me acercó porque su abuelo era Juan Dones. Yo no lo conozco, pero todos somos familia. Y él vino en honor al caballo que se llamaba Juan Dones. Sí, es una sola cepa. ¿Dónde? Sí, él quería saber de dónde salía el caballo y por qué. Okay. Pues le puse en honor a mi papá, porque mi papá siempre quiso venir para acá de nuevo y no tuvo la dicha para poder venir. O sea, que este es un potro bastante importante, ¿verdad? Entonces, bien importante. ¿Cuánto? Fue bien importante. Y en ese sentido, pues, yo decidí coger un jockey
que le tengo mucha confianza y me gustó mucho su monta, aunque no llegué al primer lugar, pero él sabía que era importante esa carrera y yo sé que él dio el máximo para que eso se diera. Claro, Joshua, ¿verdad? Fue el que empezó Joshua a Rodríguez. Rodríguez, sí. Entonces me estabas diciendo que tu esposo es jugador, tu papá era jockey, ¿en qué momento decís? Mira, ¿sabes qué? Vamos a tener caballo ahora, ahora es el momento de tener caballo. Porque él decidió de que si él, ¿por qué en vez de él apostar, mejor él no los compraba y él los veía correr? Claro. Y entonces él decide que quería incursionar a esto del hipódromo y empezó a contactarse con personas y pues ahí entra en la de ver cómo lo hacía. Y empezó esto con un caballo, dos caballos y por ahí siguió. Y la realidad es que siendo esto un negocio bastante complicado, ver que un establo relativamente nuevo tenga suerte llama la atención. Ha tenido, pienso yo, no sé, ¿verdad? Pero en Sí. el caso de por lo menos desde mi punto de vista, ha sido un establo que ha tenido suerte. Sí. Tienen ya un potro que es bastante bueno, que se llama Super Koyak. Super Koyak, sí. Que de hecho, háblame de eso, porque yo recuerdo que el clásico Agustín Mercado Reverón, puede ser que me equivoque en el nombre, pero que Super Koyak que estaba de favorito. Yo recuerdo que ustedes, había mucha gente con las camisas del establo, Sí, tenían mucha fe en ese potro. tenía las camisas y para ese momento en específico, en ese momento específico nosotros regalamos 300 gorras. Sí, no, no, no lo hicimos porque nosotros siempre tratamos de alípico. Esto es una parte que nosotros hacemos siempre en las carreras, otorgarle a las personas, a los fanáticos, que vengan. Obviamente con la pandemia pues no puedes atraer muchas personas, pero ahí regalamos gorras con el nombre de Super Koyak. Estábamos súper emocionados con esa idea. Pasaron varias cosas, pero nosotros siempre, aunque nuestros caballos no ganen, nosotros nos sentimos ganadores. O sabes que realmente lo importante es competir. Claro. Pero ¿cómo fue para? Porque obviamente sí, uno tiene esa mentalidad y dice, contra sí, yo con competir tengo, pero me imagino que para ustedes fue fuerte porque tenían un caballo favorito. ¿Cómo después cuando el caballo pierde? ¿Cómo? Sí, cuando el caballo pierde, anteriormente habíamos tratado de hacer unos cambios Okay. y los cambios no se dieron. Pero yo soy la que casi siempre miro, observo, verifico cómo está la cosa y siempre yo soy los ojos de mi esposo, yo soy la que le digo a él esto, mira, esto nos conviene, esto no nos conviene, podemos hacerlo de esta manera, de esta no. Pero la última palabra la da él. Y en ese momento él se molestó bastante. Se molestó bastante, sí. Que después de eso es que cambiaron entrenador y eso. Cambiamos de entrenador porque antes de esa carrera íbamos a hacer varios cambios y yo se lo dije y él después dijo que no, que había que dejarlo ahí, pues lo dejamos así. Y entonces yo le dije, la última palabra la dices tú, yo te doy lo que podemos hacer. Y pues cuando pasó eso que perdió el caballo, ahí entonces él decidió, tengo que hacerte un poquito más de caso. Hacer un cambio. ¿Y por qué ese nombre es Super Koyak? Ok, Super Koyak, porque en el establo los nombres se los pongo yo a los caballos. Siempre busco ciertas cosas que tengan que ver con nosotros, pero en ese caso, Super Koyak, por ejemplo, como el nombre del establo, el nombre de los caballos, siempre busco cosas, los miro y busco cosas que choquen, que atraigan. Y era el primer nombre que me iba a tocar con ponerle a un caballo. Entonces, pues yo dije, pues espérate, mi papá le gustaba la serie de Koyak, Ah, por la serie de la Koyak. Ese serie era el de Koyak, calvito, ¿verdad? Que era el un calvito. policía. Entonces, porque por cada nombre que yo le pongo a un caballo, siempre busco el background de qué significa cada nombre.
Por ejemplo, sí, ahora me preguntas y te puedo explicar el por qué. Pues Super Koyak, pues Koyak era el calvito, obviamente no es calvo ni nada, pero esto, como en el ambiente hípico hay muchas personas adultas, mayores, pues yo sabía, inclusive mi papá era loco con esa serie, pues yo sabía que iba a impactar a la fanaticada, porque la mayoría de las fanaticadas son personas adultas. Ajá. Y entonces pues van a asociar Koyak con él. Y entonces le fuimos a poner el nombre Koyak, pero entonces hubo que añadirle Super Koyak. Oh, o sea, la idea inicialmente era ponerle solamente Koyak. Era Koyak, ajá, pero como ya Koyak estaba, pues entonces para ponerle un nombre, pues no, nos dijeron diferentes nombres y yo dije, no, vamos a ponerle Super Koyak. Está bueno el nombre. Sí. ¿Y te ha sorprendido lo bueno que ha salido el caballo? Siempre yo miro un caballo y aunque yo no sé mucho de caballo, pero ahora sí puedo decirte eso más o menos. Uh-huh. Esto, siempre he tenido esa intuición en que cuando miro algo y eso es. Y entonces en ese caballo, por ejemplo, teníamos anteriormente, antes a él, era My Uncle. Y ese caballo era lo que es Koyak ahora. Era My Uncle Titan, ¿verdad? My Uncle Titan. Ah, exacto. ¿Qué pasó con ese potro? Él está en la, es que se lastimó, hubo que operarlo, pero ya mismo está ready. Él está en esa. Ah, está en recuperación. Sí, no, ya está ready, ya está ready, sí. Él es el de mi esposo. Super Koyak es el mío. Oh. Y él, Super Koyak, siempre está durmiendo. Siempre está durmiendo. Y todo el mundo lo veía como el más feíto, el que no, yo le decía a él, siempre teníamos esa rivalidad de que este va a ser mejor que el tuyo. Claro. Y él decía, no, el mío. Inclusive, My Uncle Titan, uh-huh, le ganó a Super Koyak. Sí, me acuerdo. Fue una de las primeras carreras, claro, que él llegó segundo. Y ahí tu esposo pensó, te lo dije, ¿viste? Yo le dije, te lo dije. Ah, pero el tuyo es Super Koyak. El mío es Super Koyak. Ah, okay. Y el de él es My Uncle, claro, Titan. Sí. Pero hay que ver porque ahora él viene de nuevo. Exacto, hay que estar pendiente. Sí. Que de hecho corre por ahí ya, no sé si ya corrió, sí, pero está por ahí, sí, Super Koyak. Sí, él viene. ¿Y por qué tiempo más o menos? Porque llevan poco tiempo, ¿no? Llevamos como un año y desde el 2019. ¿Y qué te pareció en general la experiencia? A mí me encanta. Yo soy estilista de profesión de 28 años. No quiero hacerlo más. ¿No quieres viral? Uh-uh. Prefiero estar aquí, esto, en el field, con el fango, como uno dice, esto, bregando con los animalitos, porque cada uno tiene su, claro, su estilo, su personalidad. Todos ya saben cuando llego. Yo llego a saludarlos a cada uno, juego con cada uno. ¿Y tienen alguna meta en específico? Como sí. Tenemos varias metas. Y entre esas, pues, ganar el clásico. Claro. Es una. Importante. Sí, importante. Esto, tenemos caballos fuera de Puerto Rico. Ah, ¿tienen caballos fuera de Puerto Rico? Tenemos una. Ah, qué bien. Sí, que debutó los otros días en Belmore. Ah, wow. Sí. Nice. Se llama Witch of Love. Qué bien. O sea, que sí, piensan expandir el establo afuera de Puerto Rico también. Puede ser. Ah, sí. Qué bien. Sí. Qué bien. Sí, tenemos. O sea, que ustedes llegaron para quedarse en los caballos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. A mí, yo siempre soy fanático de eso, como de la gente que tienen esa pasión y la transmiten aquí. En los Es que yo soy nueva, pero tengo algo que quizás no mucha gente entiende. Y es que el hecho de que tengas caballo, ellos no solamente son para carrera, ellos también sirven para entretener, ellos sirven para, estos son buenas mascotas, ellos son estos muy inteligentes, ellos sienten y ellos son buenos animales. Claro. Y detrás de lo
que quizás el público ve, ellos son muy cariñosos. Y la gente pues quizás no puede ver eso, claro, y piensa que solamente se trata de correrlo, ganar y ya para las aulas. Y no, eso no es todo. Y siendo este negocio entonces así, porque aquí los reclaman los caballos. ¿Te han reclamado algún caballo que te haya montones sentido? Montones. Ah, sí, me reclamaron el mejor, el que es mío. ¿Cuál es? Me reclamaron una vez a Cachetito Rojo. Oh. Ese es mi bebé. Ah, sí. Ese es mi bebé. Y ese día que lo reclamaron, no, ella está bien. Eso no, no. Ese día que lo reclamaron, esto fue fuerte. Sí, porque eso se da en el sí, negocio. Porque él tiene una conexión conmigo. ¿Ah, sí? Una conexión fuerte, fuerte, fuerte. ¿Pero cómo? Ok, ese fue nuestro primer caballo ganador de la cuadra. Oh, okay. Y el segundo caballo en reclamar. Y ese caballo, desde el día que yo lo vi, él y yo hicimos un clic. Y yo le cantaba y él me hacía así, bailaba con la cabecita, así, él me bailaba. Y siempre que llegaba a la jaula, le hacía lo mismo y él me bailaba. Y desde esa, es mi caballo. Y después terminó mi esposo regalándomelo. Y entonces cada vez que iba a correr le era como ansiedad y todo. Sí, me daba ansiedad y todo. Sí. Y cuando me lo reclamaron, fue en un momento donde a mí me habían operado de cáncer. Oh. Sí. Y pues no querían que yo viniera a verlo. Y yo al tercer día de haber estado operada, tuve que venir. Y ese mismo día me lo reclamaron. Y yo no podía ni caminar, pero yo vine a ver mi caballo y me lo llevaron ese día. O sea, que eres sobreviviente de cáncer. Sí. Ay, mira qué bien. Sí. Estando aquí trabajando. Oh, wow. Sí. Y no querían que... Y yo vine exactamente el día... yo creo que el segundo día antes de la carrera vine a ver mi caballo. Tú no te ibas a perder eso por nada, hermano. No. Ese es mi bebé. Y te puedo preguntar, porque yo, la gente lo sabe, yo hago preguntas estúpidas y no quiero que se me acabe la entrevista sin hacerte una pregunta estúpida. ¿Qué canción le cantaba? Ay, ¿no puedes decir? Sí la puedo decir, pero es que hay que cantarla. Hay que cantarla, ¿verdad? Hay que cantarla. ¿Pero en inglés o en español? En español, pero todos los de la cuadra se la saben. Ajá. Betty se la sabe, Betty está haciendo Betty se la sabe. Si no la puedes cantar también. Ay, es que me voy a ver estúpida. Pero te la puedo cantar. Pues tú decides lo que tú quieras hacer. Ok. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Ah, esa es la que tiene tu cara. Esa es la que no, tiene. Yo no sé. Yo le cantaba eso y él se emocionaba. Ok, qué duro. Qué duro. Yo le cantaba, le canto así todavía todo. Y le canto a Megrum. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Así nos cantamos. Cuando nos llamamos por teléfono y pues los de la cuadra nos cantamos así. Ese es el himno de Cachetito. Qué bien, qué bien. Sí, y él se emocionaba con esa canción. Qué nítido. Y esa conexión pues la tenemos siempre. Pero esto ya está corriendo por ahí, ¿verdad, Cachetito? Mira, no es de ustedes, pero... Es mío. ¿Ah, de ustedes? Sí, yo lo reclamé para atrás. Ah, ok. Claro. ¿Cómo lo va a dejar pasar? Claro. Ahora no lo quiero ni correr. Se lo llevan. Prefiero tenerlo jugando, pero posiblemente pueda que corra. Qué bien, pero tengo que chequear dónde. Exacto. Sí. Ponerlo más caro para que no se lo lleven. Sí, ¿dónde? Porque yo sé que hay muchos que quieren, porque él está súper cuidado, es un caballo bueno, pero lo que no saben es que el que se lo lleve... O va a perder la presión. Va a perder los chavos. Porque la conexión es conmigo. Él tiene la conexión conmigo. Qué bien. Sí. Yo creo que estamos, de verdad que ha sido un placer conocerte mejor. Yo, desde que los vi llegando, decía, yo los veía en la subasta y decía, ¿quiénes son ellos? Porque uno usualmente conoce a las personas que están y ¿quiénes son? Entonces, de verdad que la historia está súper cool. De verdad que les auguro mucho éxito y espero que todo les salga muy bien y que sigan teniendo las victorias que han tenido y ojalá llegue pronto esa victoria clásica. Gracias.
Gracias por invitarme, gracias por invitar a Ginny Claro. y a Betty, que es mi secretaria, que siempre está conmigo. Y esto, gracias por la oportunidad y por dejarme saber que te interesaba nuestra Claro. cuadra, que eso es importante, ¿sabes? Que se interesen también por no por la mía solamente, por la de todos, porque aquí vemos muchos que día a día estamos todas las mañanas trabajando y es bien importante este tipo de cosas para que esto, el hipismo crezca y se ponga a otro nivel. Sí, señor. Usualmente cuando yo me despido hago así un puñito, pero como está Ginny ahí, Bien. Te voy a hacer así. Ah, así. Gracias, Iris. Sí, porque si hace un puñito, pues ya lo va a ver como que va a hacer algo. Quiero probar con Ginny, así que gracias, Iris. Gracias a ti.